Yo estoy aquí en este playón hace mucho tiempo y esto ha sido el medio de sobrevivir nosotros aquí en este territorio. Hace bastante tiempo que yo estoy por aquí. O sea, prácticamente yo me levanté aquí porque tengo que 43 años de estar por aquí. Y esto ha sido lo mejor que hemos conseguido nosotros durante tantos años, porque no solamente yo, sino todos. Porque la tierra, esa tierra de la isla, son agradecidas que lo que usted produce, lo que siembra, le produce. Yuca, batata, hasta ñame espina se sembró ahí. Todo lo que se siembra en los campos de la agricultura, en esta zona, frijol, serán carga de frijol, uyama, de todo sembramos nosotros ahí, todo se cosechaba. Y eso solo le beneficiaba al pueblo y a los pueblos circunvecinos. Venían los camiones a comprar aquí las cosechas. Básicamente este playón no solamente sino nos favorece a nosotros, a muchos pueblos aledaños, las ciudades también, porque nuestro cultivo se expande por todo el territorio. Primero cultivé y después me metí a comerciante, porque uno llegaba a donde un campesino, ¿cuántos puntos de yuca me puede vender? No, yo te puedo vender 30. Averígüeme con el compañero suyo, el vecino suyo, si me consigue otros 30 más. Uno llevaba hasta 80 bultos de yuca y como se acabó la yuca por el invierno, me metí a pescador otra vez. O sea, hace uno lo que más le convenga pescar, sembrar o comercializar. Para nosotros los campesinos de mate es lo más importante que hay, porque de ahí es que tenemos el sostenimiento de nuestra familia. Aquí produce papaya, aquí produce ñame, aquí produce maíz, aquí produce melón, aquí produce ají, berenjena, lo que uno siembra aquí. Y no que va a poquito, produce por bastante. O sea, aquí lo que usted ponga, eso está ahí. Aquí no se hace falta absolutamente sino de sembrar, porque es que este es un territorio y una tierra que se presta para lo que ustedes quieran allá. Vuelvo y lo digo, esto es un territorio muy bueno, muy fresco, muy productivo. Los playones de Aguas Claras y Mahoma, que son propiedades del Estado, porque son ciénagas abonadas por los chorros naturales de la ciénaga de Aguas Claras. Pero que los ganaderos del municipio de Arjona nunca han querido ceder los playones porque ellos también utilizan esos playones para ganadería. Luego llegaron los señores ganaderos, hicieron unos terraplenes para detener el agua por su cauce y tuvieron una cría de búfalo y esa cría de búfalo llegaba a nuestras parcelas a hacer los daños. Ustedes tienen como 300, 400 búfalos. Mi hermano, búfalo de pero por coñazo. Nos echan acá y no comen los cultivos, ni le pagan a uno, le destruyen todo. Y ellos le están haciendo un daño enorme a las ciénagas, porque ellos tienen con qué meter maquinarias retroexcavadoras y hacer terraplenes dentro de la ciénaga, sedimentando la ciénaga más de lo que la sedimentan los chorros artificiales que le hacen pavonar más terreno en la ciénaga. Donde es el canal de la ciénaga de Atascoso hasta llegar a Aguas Claras y donde
aquí en Agua, llegar a Agua Clara hay unos caños que son naturales donde fueron tapados por los señores terratenientes para su a favor de ellos, de que los búfalos tengan donde subir y estar en el agua permanentemente. Las ciénagas sacaban por la sedimentación, por lo menos fíjate, ese chorro que hicieron ahora ahí. Esas ciénagas, la mitad de las ciénagas está sedimentada ahí, que todavía no se ha secado todavía. Aquí es donde estamos dándonos cuenta dónde está la causa de que los campesinos, aproximadamente 800 campesinos, quedaron fuera de sus parcelas. Todo esto era yuca. Yo que estaba viendo una platica hasta en el banco, imagínense. Ya la platica la iba a pagar ahora en el mes de diciembre. Todo esto era yuca. No puede ni llorar, ni nada, ni pelear, ni nada. Estas son cosas de la vida, ese chorro que rompieron ahí arriba. Y con el tiempo no va a haber ni ciénaga para el campesino, ni tierra tampoco, porque a medida que van secando la ciénaga, la van secando, porque ellos sí tienen plata para comprar alambre. Se han utilizado todas las acciones a vida y por haber. Se han hecho demandas en la fiscalía, se han hecho denuncias en todas partes, pero como al fin campesino, el campesino como que no tiene dolientes, porque nada de lo que se hace ha funcionado. Entonces, el campesino, el pescador de mate, se va a quedar sin ciénaga y sin tierra. Nosotros nos formamos en sindicato para luchar la tierra, porque esa tierra que estamos en la orilla de la isla es su vuelo de lucha. Eso no fue que llegar ahí nada más a sembrar y no. Estuvimos luchando con esos terratenientes de allá de Arjona. Y nosotros ingresemos por aproximadamente 300 campesinos. Nos echaban ganado, toros bravos, todos nos echaban ahí para sacarnos de ahí. Pero la necesidad de la tierra nos obligó a permanecer y a luchar hasta que le vencimos. Para nosotros los campesinos sí es tan importante estos playones, porque nosotros no tenemos apoyo ni tenemos trabajo seguro en ninguna parte. El trabajo de nosotros y parte de nuestra vida de nosotros ha sido este sector de la isla. Eso era bandible. La tierra bandida, el que la trabaja todo el tiempo puede estar. Ve los años que tenemos ahorita ahí. ¿Quién no va a sacar de ahí? El cultivar, eso es paz. ¿Por qué? Porque usted está tranquilo. Usted no tiene que pensar sino en su comida, en su alimentación. Entonces, eso se llama la verdadera paz.